Mi gente, ¿cómo estamos? Ya ustedes saben, aquí está Miguelito Costa enseñando el otro videito del carrito de tres gomas que le llaman Slimson, que podemos estar customizando. Estamos haciéndolo yo y el amigo mío Néstor, pues él ha hecho casi toda la música entera, o sea, lo ha hecho entero él. Yo estaba dándole detallitos y cosas así, como por ejemplo las bocinas aquí arriba. El detallito era de darse las vueltas que parezca que vino de factoría. He estado pues moldeando y fabricando las piezas donde ves, quede bien pegadito a los mismos plásticos y quede bien ahí moldeadito, aparte del frente también. La idea es llevarlos hasta otro nivel donde ves, las trompetas tienen sus defectos que son cuadradas, entonces yo tengo que llevar las verdes donde él toma aquellas, o tengo que meterle el bondito y fabricar los materiales que estoy usando para darle la vuelta aquí, que me quede bien pegado aquí. Cuestión que cuando tú despegues esto, sale con estos dos cantitos y queda los detalles bien fijo y un bonito. Y el otro lado pues tiene la forma de la tapa de la gasolina, como puedes ver, pero está igualito, ves, donde tiene la forma, ¿ves? De eso de la gasolina. Y a la misma vez pues este lado ya está cogiendo la forma, si lo puedes ver, ¿ves? Aquí ya tiene la formita de lo de la bocina, da la vueltita para abajo y se pega para acá en el plástico bien pegadito, ¿ves? Entonces, cuando tenga la lija que se esté lijando, pues va a dar un look como tridimensional. Ahora estoy rellenando y dándole las vueltas, me falta añadirle aquí para que me quede lo más perfecto que sea, para que cuando lo saque y lo ponga, pues la pieza está fija ahí, que parezca que vino en el carrito y se compró así. Una de las ideas, de los inventos que yo siempre me gusta hacer, llevarlos a otro nivel, pero hacerlos como yo llamo tridimensional, que parezca que vino en el carro, en la motora, donde sea, y quede ahí de factoría, de show, donde tú lo ves, a ver los filos, lo que te queda de los filos bien pegaditos al plástico y todo eso. Espero que les guste el videito y ustedes saben, su servidor Miguelito Costón aquí inventando. ¿Cómo estamos? Ustedes saben, aquí su servidor Miguelito Costón enseñándole un videito y un mini preview de cómo quedaron las piezas en Faberglass que se le hizo al carrito Slingshot de tres gomitas. Como pueden ver, ya están terminadas ya, ahora falta ahora un poquito primer con ella y seguir dándole los detalles y corrigiendo las cositas que tenga y eso. Pero quedó, como yo digo, mejor que de factoría, porque esas piezas de factoría no traen estas orejitas que están aquí a los lados. Al no traerlas, pues yo tuve que fabricarlas y crearlas yo mismo acá para que me quedara lo más perfecta que pueda. Pues ustedes saben, servidor Miguelito Costa aquí. Mi gente, ¿cómo estamos? Y ustedes saben, aquí Miguelito Costón enseñándole un preview de los tapetitos que estaba haciendo para los carritos estos de Slingshot de tres gomas. Ya como quedó, para dos trompetitos. El dueño se va a explotar los oídos. Quedaron bien con las lunecitas para acá, los detalles y todo. Igual acá arriba, bien pegadito el carrito. El acá también tiene la pieza de la tapa, la gasolina. Bien moldeaditos y todo, bien pegaditos el carrito. Espero que les guste y ustedes saben, servidor Miguelito Costón aquí, inventando con los carritos, los Slingshot.
gente, ¿cómo estamos? Y ustedes saben, aquí Miguelito Cotton enseñándole el tapetito terminado del cajito Slingshot, creo que le dicen, para las partes de arriba. Ya casi casi lo tenemos ready. So, aquí está la piecita terminada, que es la que va en la parte de arriba. Los detalles quedaron bien bonitos. Se le hicieron estas orejitas, como yo digo, extras acá, porque el panel allá no lo tenía. Entonces, pero quedaron bien puestecitas, ¿ves? Las bocinitas bien moldeaditas a los laditos. Espero que les guste la idea para los cajitos Slingshot y la parte arriba. Espero que les guste el invento de Miguelito Cotton. Déjame ponerlo para ver cómo quedó. Vamos a sacar una de las bocinitas y vamos a ponerlo en el carrito. Pero van aquí puestecitos. Esto cuando uno los pone. Tapa roto de historia. Quedan aquí bien pegaditos los plásticos. Está la otra bocinita puesta, como se ve bien moldeadito, ¿ves? Queda bien pegadito los plásticos de la motoría, del cajito. Ya ustedes saben, otro de los inventitos, lo que era Miguelito Cotton. Mi gente, ¿cómo están? Ustedes saben, Miguelito Cotton aquí enseñándole un videito de los tapetitos ya pintados, con clear y todo, como quedaron. La tapita de la gasolina, que son en la parte de arriba, bien pegaditos los plásticos. Atrás con sus bocinitas adelante. Estos son para los carritos, eso es Slingshot de tres gomas. Estamos trabajando haciéndole música y todo eso. Entre yo y esto es mi panita. Eso estamos metiéndole duro. Igual que aquí nos quedó bien chévere. Este, los tapetes terminados. Slingshot.